What the fuck? ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Slugterra, Slugitoad número 2. Pues ya ven que sí estaba bugueado. O sea, me acabo de meter al juego y me dice: enhorabuena, has quedado entre los puestos 51 y 100 de la clasificación. Aquí tienes tus premios. ¡Wow! O sea, realmente no creí haber bajado tanto. O sea, a ver, también una disculpa si se escucha poquillo eco. Pues la vida, el destino, las cosas, así funciona, ¿no? No creí haber bajado tanto de puesto, porque sí sé que como desde los 1050 puntos estaba en la posición 2282. Y luego gané como 900 puntos y mi ranking no se movió absolutamente un culo. Y ahora resulta que estaba entre el 51 y 100 mejores. A ver, está bien, porque realmente es bastante más de lo que yo esperaba, si te soy honesto. Las recompensas para este puesto son muy buenas. O sea, 1200 gemas literalmente por jugar media hora. Creo que está guapo, ¿eh? Aparte de estas 150 shards, que son literalmente una maldita joyita. Reclamamos nuestra invocación gratis del día de hoy, que pues bueno, tú y yo sabemos que es absolutamente una basura lo que van a dar. Pero oye, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Puesto 26.000. Me quedo bastante a gusto, si te soy honesto, porque wow, o sea, literalmente quedé entre el 51 y el 100. Satisfechísimo, la verdad, satisfechísimo. Definitivamente siento que se bugueó al final. O sea, no creo que con 2000 puntos se llegue a ese puesto, sinceramente. Pero bueno, happy, a gusto, Agustín. Dicho todo eso, a ver, tengo 4400 gemas. Vamos a hacer un opening de cofres, gente. Vamos a hacer un fucking opening de cofres. A ver, el día de hoy iba a tocar tirándole hate a Slugterra, pero pues, hombre, por a ver si yo de vez en cuando también hay que ser un poquillo empáticos, ¿no? ¿Abrimos cofres oscuros o cofres elementales? Es que allí la cuestión. A ver, puedo abrir casi 10 cofres elementales. Eso es un montón, ¿no? Es un montón. Pero de cofres oscuros literalmente puedo abrir 30. 30 cofres. O sea, en 30 cofres yo creo que sí. Sí, vamos a abrir cofres oscuros. Vamos a abrir cofres oscuros. Tengo fe. 150. Hoy consigo a Telataque, gente. Hoy conseguimos a Telataque. Primer cofre oscuro que no va a dar absolutamente nada, pero pues nada, así es la vida. Segundo cofre oscuro. Madre mía, estoy yendo muy deprisa, ¿no? Estoy yendo muy deprisa, como que ta 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 ta. Tampoco me va a dar nada. Bueno, llevamos dos cofres con absolutamente nada. Tercer cofre. Ya me jodería que el tercero no tenga nada, ¿eh? Pues efectivamente no tiene nada. A ver, voy a acabar con un montón de piedras evoluciones, lo que me voy a dar cuenta. Cuatro. Cuarto cofre. ¿Nada tampoco? Fuck. Quinto. Amigo, ya me está dando culo. Mis gemas están acabando. Quinto y nada. Sexto. Oye, brother. Sexto y nada. Siete. No, amigo, voy a chillar, ¿eh? Voy a chillar. Siete y nada. Ocho. Octavo cofre. Nada. Güey. Décimo cofre. Nada. Amigo, llevo 10 cofres y no he conseguido nada. Ya me gasté 1500 gemas, cabrón. 1500 gemas. Y no conseguí nada. O sea, literalmente mi recompensa semanal ya se fue al carajo en estos cofres y no conseguí absolutamente un culo. 11. Nada. 12. Voy a chillar, cabrón. Voy a chillar. Nada. 13. Voy a chillar. 14. No, no. 15, no te creo. Nah, 16. No. Ojito. Ojito, I just look. No. ¿Qué está pasando? No, esta cosa está bugueada. Está bugueada. Bueno, ya era hora. Ya era hora, güey. Ya era hora. No, cabrón. No. Bueno, Diablo de Hielo, está bien. De las mejorcitas. Pero, bro, que ya ha abierto que casi 20 cofres, cabrón. Ya ha abierto casi que 20 cofres. Uf, me está dando miedo, güey. No voy a conseguir a Telataque. A ver, en verdad me da lo mismo. No, es que Telataque y Contrabandista, güey. Necesito esas dos slugs. Si consigo esas dos slugs,
Realmente me voy contento, aunque me gasté las 4500 gemas, güey. Nada. Bueno, al menos ya voy a tener alimento. Aunque bueno, en 4 cofres ya la subo al máximo. Nada. 30 cofres, güey. 30 cofres y nomás voy a conseguir un slug. Me parece un insulto, güey. Nada. Nada. Bro. Nada. Por favor, cabrón, por favor. Nada. Nada. No te creo, güey. Nada. Ojito, tenemos otra. Tenemos otra. Por favor, que sea del ataque. Que sea del ataque o contrabandista. Del ataque o contrabandista. Yo, ¿pa' qué mierda quiero un erizo oscuro? Último cofre. ¿En serio ya abrí 30? ¿En serio abrí 30 cofres y conseguí 2 slugs? Y pura mierda, güey. No te la creo, cabrón. Acabo de abrir 30 cofres oscuros. Y no, o sea, me gasté 4500 gemas en 2 slugs. Y ni siquiera conseguí la que quería, cabrón. O sea, está guapo Diablo de Hielo, porque realmente Diablo de Hielo sí es una slug buena. Pero, cabrón, 2 slugs en 30 cofres. O sea, estadística, o sea, la probabilidad. ¿Cuánto fue? No te creo. Literalmente, una probabilidad del 6%, güey. O sea, si abrí 30 cofres y nada más conseguí 2 slugs, más o menos un 6%. Estoy triste, güey. O sea, en verdad, estoy preguntándome qué está mal con mi vida, güey. En este momento me estoy preguntando qué está mal con mi vida. Lo único bueno es que tengo 3000 piedras de evolución. Lo único malo ahora después de esto, ¿yo para qué quiero 3000? O sea, puedo hacer Megamorph a 33 slugs. Pero es que no hay 33 slugs a las cuales hacer Megamorph. O sea, de las que tengo aquí podría hacer Megamorph a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esta tiene? 7. 7. 8. 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14. ¿Tú no tienes? 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 slugs. Bueno, a ver, en verdad son bastantes más de las que esperaba, ¿eh? Voy a subir a nivel 20 a Diablo de Hielo. Pues ya, ya que estamos, ¿no? O sea, lo hacemos a nivel 20 y a gusto. Pero, brother, acabo de abrir 30 cofres y en serio me siento muy mal, ¿eh? Me siento muy, muy mal. Bueno, vamos a empezar a jugar en el multijugador. Amigo, me molesta bastante que haya eco. ¿Por qué hay eco en esta habitación? Ay, Dios mío. En serio, no me gusta nada. Una disculpa, voy a tratar de arreglar el eco en los próximos días. Ay, amigo, mira qué bonito mi Diablo de Hielo, tú. Me gusta bastante cuando una arbaladora se ve de color amarillo en el tablero. Ah, claro, estoy jugando en multijugador. Yo decía, what the fuck, ¿por qué trae Megamorphs? Pero sí, es el multijugador. Se me olvidó. A ver, erizo oscuro en verdad hace bastante. Uy, ojito, taca, taca. Erizo oscuro hace un montón de daño. Uf, no traigo fusiones, eso me va a costar carísimo. Me va a salir muy caro no traer fusiones. Dios, amigo, ya casi lo mataba, pero se curó demasiado, ¿eh? Ahí está, con esto gano, ¿no? Sí. Llega mi narveladora, bebé. Por supuesto, mente quechi. Por su pollino que sí. ¿Sí está grabando? No le había entendido este juego. Dice que se... ¡Mia, mia! Me van a marcar un copyright, cabrón. No, voy a quitarlo. Que así me van a marcar un copyright. Así, rico. Y ahora voy a sacar con la boca abierta de... Así lo va a hacer.
No te creo que en un día un cabrón ya tenga 5000 puntos, güey. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermito de la cabeza? Bueno, por supuesto, elemental eléctrico, narveladora, elemental psíquico, o sea, era obvio. No me sorprende su arsenal. El segundo lugar, no me sorprende su arsenal. El tercer lugar, a decir verdad, sí me sorprende su defensa, ¿eh? O sea, del tercer lugar sí me parece de wow. El cuarto, evidentemente, lo esperado. Del quinto, lo esperado. Del sexto. El sexto me sorprende, la verdad. El séptimo, lo esperado. El octavo, lo esperado. Pues, qué asco, amigo. Todo el mundo con el mismo arsenal, Dios. Ay, pues nada, ni modiño. Uy, debí ir a ponerme la fusión, ¿eh? O sea, debí ir a pagar una fusión. Estármela jugando sin fusión, yo creo que sí es un problemón. Y aparte, como me estoy trayendo una slug malvada, también debería traerme una doc, por si acaso. Uf, morí, cabrón. GG pa' mí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Erizo oscuro, échale muchas ganas a la vida. Que literalmente... que erizo oscuro es el slug de las que... Bueno, en verdad me estaba confiando bastante de erizo oscuro, pero, o sea, literalmente obvié por completo el hecho de que... de que la tengo a nivel 10. O sea, se me olvidó por completo... que la pobrecita hace muy poquito daño porque está chiquita, güey. Está chiquita. Iba a decir, compro cofres para subirla de nivel, pero pues ya, claro, ¿con qué gemas, cabrón? Te acabas de gastar 4500 gemas. Bueno, a ver, le voy a poner el título, abro 30 cofres elementales. Es un poquito, perdón, oscuros. ¿Es clickbait? Pues sí, porque en verdad abrí 29. Pero amigo, por un cofre, cabrón. Permíteme hacer clickbait, cabrón. Por un cofre. Lo entendería si fueran más. Uy, tiene el elemental psíquico malvado, eh. Esa en verdad es un arma de doble filo. Pero muy, muy doble filo. What the fuck, ¿por qué su elemental? Su elemental psíquico malvado no me drenó la energía prácticamente nada, ¿eh? No entiendo por qué, la verdad. Pero pues aprovecha el bug, brother, aprovecha el bug. Ojito, espinitas, ¿cuánto daño hacen las espinas? Buah, hacen muy poquito. Hacen muy poquito, pero lo justo, güey, lo necesario. Ni más ni menos, simplemente lo que es. ¡Uf, amigo! Se me olvidó cómo se llama este cabrón. A casa contra el otro cabrón que no me acuerdo cómo se llama. Con el Rengoku. Con el hijo del Ren y Goku. Uf, épico, eh. De hecho, no estaría mal descargármelo para jugar y a ver qué show, ¿no? Sinceramente, me parece raro, güey. El hecho de que. De que me esté yendo también con este arsenal. Porque, pues, siendo honesto, no es un arsenal que tú digas muy meta. No, la verdad que no. Está haciendo. Es un arsenal más. Más diferente. Más diferente del meta. Pero, pues, mira, de todas maneras, estoy. Bueno, a ver, claro, es que no me ha tocado de momento con ningún chistosito que trae el elemental psíquico, el elemental eléctrico y la narvaladora. Uy, qué desgraciado de mi parte no tener esas slugs. Ahora, de hecho, ya me arrepiento, cabrón, debí haber abierto cofres elementales, güey. Con los cofres elementales, chance. No, es que yo le tuve fe, cabrón, yo tuve fe en que sí conseguíate el ataque. En verdad me hace más ilusión conseguirte el ataque que conseguir cualquier otro elemental. No porque sea mejor, que a ver, es muy buena, pero pues la elemental psíquico, la elemental eléctrico, pues, o sea, realmente esas slugs sí que son mejores que te la ataque.
Pero me gusta bastante la combinación que puedo hacer con Teleataque y Marrajo. Y realmente la quería conseguir por eso. Nada más. Era porque me hacía bastante ilusión. Nada más el poder hacer esa combinación. Pero, pues, o sea, haberme gastado 4500 gemas en una oruga de hielo malvada, que sí, está bien, está guapa, pero, güey, no lo vale, güey. Y erizo oscuro, cabrón. Erizo oscuro. ¿Yo pa' qué riatas quiero un erizo oscuro? Bueno, chance ahora voy a poder jugar uno que otro más arsenal de los que ustedes digan, pero... Pero pues no valió la pena. En verdad esperaba un resultado totalmente diferente. A ver, ahí viene la fusión que me va a lanzar en 3.0.1. Y ya está. O sea, literalmente solamente me ha golpeado con su... con su fusión y ya estamos prácticamente igualados. Así de chistoso, ¿eh? Así de justo es traer una fusión esta cosa. Pero no me planeo pagar una fusión, la verdad. 200 de vida, 200 de vida. Facilísimo, ahí está. Sí, no, pero no me planeo para nada pagar la fusión. Es que son 20.000 monedas de oro, güey. 20.000 monedas. Qué bueno, mija, casi te pregunto. Mira tú qué bonito, pero... nadie te preguntó. Perdón, uy, amigo, el splash se puso mamón. Pues sí, ni modo. Ni modiño. Güey, ¿en qué puesto habré quedado? En verdad me da curiosidad. O sea, dice que quedé entre el 50 y el 100. Pero, ¿habré... ¿qué tan cerca me habré quedado de entrar al top 50? A ver, según yo, dentro del top 50, pues, o sea, realmente... o sea, debería haber una diferencia bastante más grande. Yo siento que al final me regalaron puntos, güey. Al final definitivamente me regalaron puntos. No hace sentido para mí, güey. No hace sentido para mí el que haya bajado tanto. O sea, yo creo... Yo veía lógico que con los puntos ahí al final... uy, ya perdí. Bueno, no le voy a dar la victoria. Lo siento, pero no. Yo siento que al final... ahí voy, ¿cómo decirlo? No me merecía un top 100, la verdad. No, para nada. Pero, o sea, ni de chiste. Yo creo que... estaba bien entrar entre... lo hubiera visto bien si me hubieran dicho que quedé entre el 501 y el 1000. O sea, ahí me parece de lujo. El top 101-500 hubiera dicho wow, pero me parece raro. Y ya directamente top 100 es como no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. A ver, definitivamente pues muchas gracias. O sea, al que me regaló puntos se lo agradezco de corazón, porque ahora gracias a él pues ya tengo shards. Que de hecho podría utilizar para... No conviene para nada usar invocaciones, No, es que... Me tengo que gastar todos los artefactos que se consigan sí o sí en la mochila, güey. Todos los artefactos tienen que ir a la mochila. O sea, ahorita no me... O sea, tengo artefactos de más. Pero es que sí o sí tienen que ir todos a la mochila. Para cuando vuelva otra vez el... ay, le he dado lo normal. Es que me quedé con la costumbre de que me preguntaba cuáles eran las slugs del día. Para cuando vuelva ese evento, siento que ahora sí lo voy a aprovechar un poquito mejor, porque ahora ya puedo pelear por artefactos de 2 estrellas. Pero chance para cuando vuelva ya soy nivel 30. Y en nivel 30 ya sale rentable, güey. Ya vale la pena pelear por un artefacto. A ver, claramente pues nomás juegas una partida, pero pues, de eso a nada. Está bien. Yo digo, no sé. Vamos a jugar una última partida, a ver si la podemos ganar. Que a ver, el rival no parece tener slugs muy, muy castrosas. Así que yo creo que debería ser bastante factible el poderle ganar. Y más si literalmente estamos haciendo una pinche combinación acá bien insana del diablo. Bien insana del diablo, güey. Ay, es Mega Amor su cosota esa. ¿Su qué cosa de qué? Ah, cabrón, espérate. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué chompas estábamos hablando? Me distraje. A ver, Narveladora por aquí. Con esto yo creo que el escudo ya se lo prácticamente rompemos, ¿no? Efectivamente, con esto ya no tiene escudo. Así que ya simplemente cuesta bajarle pues esos 2000 de vida. Que yo digo que con una Narveladora bien lanzada. Una Narveladora de nivel 2. O
Por favor, muchas gracias. Ahí está, una arboladora nivel 2. Luego lanzamos todas estas a nivel 3 y encima dos van con daño crítico. Así que pues les explicamos bien de qué rana más caliguana porque brinca corriendo. Ajá, así mero. Dicho todo eso, uf, un raptor, 100% un raptor, amigo. A level up, dino.io. De hecho me voy a descargar esta chingadera, güey. Lo voy a jugar ahorita. ¿Qué dice? ¿Por qué no me deja instalarlo? No me deja instalarlo. Al cabo ni quería, cabrón. Al cabo ni quería. No, ¿por qué no me aparecía el botón de instalar? No sé, ellos se lo pierden. Chavos, venga por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con su manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí por el canal. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la siguiente, gente. Bye, bye.